campaña? Mira, uno de los elementos más costosos de una campaña electoral es la propaganda, la publicidad. Ahí se gasta una gran cantidad de recursos que verdaderamente sorprende, porque los candidatos deben darse a conocer, la población debe conocer por quién va a votar, sus propuestas, los diferentes mecanismos de publicidad y propaganda que son las vallas, las tradicionales, el periódico, la televisión, ahora las plataformas digitales, las redes y una serie de materiales POP también que se utilizan a nivel de la propaganda política, pero entendemos que la campaña política sale muy costosa, hay que ir buscando mecanismos de ver de manera creativa e innovadora cómo los partidos políticos, la Junta Central Electoral y todo el sistema democrático bajamos un poco la cantidad de gasto que se ejecuta en una campaña electoral y sobre todo que muchas veces los candidatos no reciben los recursos de los partidos políticos y por eso tienen que buscar por sus propias vías.